Soy yo, Archuro, hijo de otro pendragon, del castillo de Camelot, rey de los Britannios, vencedor de los sajones, soberano de toda Inglaterra. Lárguese. Soy, y este es mi siervo fiel, Patsy. Hemos caminado por todas partes de la tierra buscando a caballeros que nos acompañen a la corte de Camelot. Tengo que hablar con su señor y maestro. ¿Qué? ¿Un caballo? Sí. Está usando cocos. ¿Qué? Tiene dos mitades de un coco y se las está golpeando. ¿Y? Hemos caminado desde que la nieve de invierno cubrió esta tierra. ¿Dónde consiguió los cocos? Por los encontramos. ¿Los encontró? El coco en tropical. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que esta es una zona temperada. El coco en tropical. La golondrina vuela a su corazón, o al house martin o al clover. Buscan tierras donde hace más calor. Sin embargo, estos no nos son extranjeros. ¿Usted está proponiendo que los cocos migran? No, pero podrían ser llevados. ¿Qué? ¿Una golondrina llevando un coco? ¿Por qué no? Ya te digo por qué no. Porque una golondrina mide 8 pulgadas y pesa 5 onzas. Podría agarrarla por la cáscara. No es cuestión de dónde se agarra. Un pájaro de 5 onzas no puede llevar un coco de una libra. Pues no importa. Ve y dile a tu señor que Arturo de la corte de Camelot está Mira, aquí. Mira, para mantener la velocidad, una golondrina tendría que batir las alas 493 veces cada segundo. ¿Sí o no? No me interesa. Lo podría ser una golondrina africana. Ah, una africana sí, pero no una europea. Ese es mi punto. Ah, de acuerdo. We'll be right back.